hay nada más grande en el fútbol que un clásico, Mario. Hoy lo tenemos en la cancha. La pasión, la intensidad con la que se disfruta este tipo de partidos no tiene comparación con nada. No tiene comparación y tampoco importa los puntos de diferencia que puede haber entre uno y otro. Acá lo importa son los 3 puntos y ganarle al eterno rival. Estos dos equipos podrán encontrarse en la cancha, decir que la relación deportiva es amistosa. Los hinchas podrían replicarlo, pero es muy difícil creer que uno no quiera siempre dejar de menos al otro cuando hay una cercanía geográfica que inevitablemente te lleva a una rivalidad. Y en lo deportivo no debe ser extraño o ajeno a esto. No, ni mucho menos. Yo creo que cuando los países están pegados, ¿qué es? Se arma y le pega un tiro de esquina más. Ahí se va a quedar con la redonda. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Somos los genios, los meteorólogos, Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Esta pelota que llega fácil a las manos del portero. ¡Epa! ¡Qué buena! Busquets, gigantesca tajada. ¿Habrán preparado algo para el córner? Que toque atrás, que esa no falla. Frente al arco, toca, toca, tiki, toca, no hay espacio. Le saca la pelota que sigue libre. Bien, así se ejecuta. Entrada muy buena. La pelota que abandona y saque de manos. Nani se acerca a zona de ataque. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Diego. Esa pelota por el costado. Muy buena entrada, la pelota al costado. Sergio Ramos. Entra el jugador y quizá tenga una. Álvaro Morata. Ahí está la pelota de cualquiera. Nani. Entra el suelo de peligro. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. ¡Cristiano! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Líder del vestuario, líder en la cancha y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora, es un hombre que se ha ganado en el partido. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Con la pelota Sergio Busquets. Juanfran. Se acerca y crea peligro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. No vaya cómo tocan la pelota, más mientras que baile. Estaba bien parado en defensa. Se le ha escapado el chimbomba. Con la pelota Sergio Busquets. Jordi Alba. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades.
Coque. Con la pelota Sergio Busquets. Se jugará 3 minutos más en este partido. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. David Silva. Aquí puede haber una oportunidad. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Enorme. Es impresionante lo que está lloviendo, ya ni nos preocupamos, nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego no sé si logra aguantar semejante aguacero. Me parece que antes que un partido de fútbol, esto va a ser waterpolo, ¿eh? Sergio Ramos. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ya tiene la jugada preparada. Esa pelota que se va, lateral. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá, en la cancha, y todo perfecto. Nani. Se quedó sin recursos. Con la pelota Sergio Busquets. Enseguida se va a producir el cambio. Al lado de la línea, para entrar. David Silva. Juanfran. Lleva la pelota a zona de peligro. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Vaya pedazo! ¡Patoso! ¿Cómo mueven ese balón? Es que hasta geometría en el fútbol. Centra y se genera una oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Con la pelota Sergio Busquets. ¡David Silva! Sigue y sigue intentando tomar ventaja. Pepe. Nani. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Nani! ¡Brillante el arquero! ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Se acerca y crea peligro. ¡Va con el zapatazo! ¡Qué momento! ¡Se castigan solitos! En un instante de desconcierto, el resultado del error del cual encuentro.
contrario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados, impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Iniesta se acerca a zona de ataque. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Dani entra solo contra el arco. Tapa bien el centro, se queda con el balón de defensa. Desde aquí en el saque de manos puede generar peligro. Entra el zona de peligro. Le va a pegar. Lo exigen al arquero que se queda con ella. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Le metió comba. Y la defensa se queda con el balón. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Tres minutos más le está sumando el árbitro. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Le pega! Muy buena tapada de este giro. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. Fácil será para encontrar culpables por este resultado. Algunos los encontrarán rápidamente, pero no hay que caerle encima al anotador del gol en contra como el principal responsable. Y vaya momento para hacer ese gol en contra, ¿eh? Debe estar destrozado. Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. Y ha estado, digamos, discreto, ¿eh? Ha hecho un gol y esto le ha dado la...